Según publica El Observador, de acuerdo a declaraciones de la directora en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, el Banco de Previsión Social paga 13 millones de dólares en subsidios por enfermedad a los trabajadores, de los cuales 5 corresponden a certificaciones fraudulentas. La directora aseguró que esto se disparó a partir de 2010, cuando se sacó el doble control administrativo que antes hacía el BPS. Ahora basta con presentar la constancia de un profesional del prestador de salud del que es socio el empleado para acceder al beneficio económico. Desde 2010 pasaron a realizarse de 21.000 a 37.000 certificaciones. Domínguez informó que hace 2 meses la justicia de Canelones procesó a 6 trabajadores del área de la salud tras probarse que habían presentado en sus trabajos certificados médicos truchos.